gusta mirar la cámara fijamente. Tú sabes que cuando uno miente, las pupilas se dilatan, cosas. Aquí. Ajá, vela a ver. Sí. Ajá, mira, yo te pregunté, yo te estoy preocupado. ¿Qué chico? Es lo que te preocupa? Niño, porque tú, este programa lo ven. Sí, claro. Oye, no quisiera disminuir mi caché, ¿vale? Yo soy un tipo mediático. Me vengo por. Arroba. Que no lo ve nadie, arroba Kikosi GB. Voy a ver qué está. Mándenme ahí mándenme Twitter, al Twitter, al Instagram mío para ver si eso lo están viendo. ¿Tú crees que la Asamblea Nacional va a designar el CNE o eso va a ir para el TCJ? ¿Qué crees tú? Bueno, yo lo que creo es que. Eso tiene que salir producto de un acuerdo, entre las partes. Ahora, si las partes o una de las partes siguen hablando de cese y usurpación, gobierno de transición, elecciones no sé qué cosa, o sea, nosotros no podemos seguir con ese chantaje, hermano. Yo veía, creo que ayer o hoy, no me acuerdo cuándo fue, que salió una comisión... De esta oposición que está intentando generar un nuevo método de confrontación con el gobierno, confrontación en base al diálogo, en base al entendimiento, porque la gente está obstinada de la pelea, Kiko. Está obstinada. Tú mides eso y la gente ya no quiere pelea, ya la gente quiere que cesen los conflictos. Entonces, hay una parte de la oposición que se dice ser la propietaria del pueblo opositor y dice, no atiendan a fulano de tal porque eso no representa a la oposición. Ah, y quien lo dice que es el manganzón de Julio Bores, sí representa a la oposición. O sea, le dieron un carné, ¿dónde se sacó él? ¿En qué elección lo eligieron a él para ser el jefe de la oposición entera del país? O sea, la verdad verdadera, Kiko, es que el planteamiento de Leopoldo López, que es el gran creador de este desastre para el país, fracasó, ¿vale? Y hay que darle, aquí le tengo que dar crédito, ajá, un momentico, ya va, ajá, aquí le tengo que dar crédito y se lo tengo que dar de manera coherente. ¿Dónde está la cámara, aquí o aquí? Esta. Coge la tuya, esta. Mire, que te persiga. Usted, señor escuálido que me está viendo, que no le gusta la cava, que no le gusta Maduro, que no le gusta el PSUV, usted, si es una persona coherente, como la mayoría de los opositores, al igual que la mayoría de los chavistas, somos personas coherentes, sensatas. Usted tiene que reconocerle al presidente Maduro que ha sido victorioso en todos los campos donde se le ha llamado a confrontar, pero, en todos, pero, ya va. Pero acá la economía, no me vas a decir, bueno, que estamos en el paraíso, por Dios. Escúchame. Pero, todos los números, la inflación, a nosotros la cantidad de... Nos confiscaron 10 mil millones de dólares, chicos. El único gran logro de Leopoldo López y de Juan Guaidó fue hacer que a Citgo se la quitaran como activo a la República y agarrar parte de esos recursos para poder tener una muy buena... Ajá. Forma de hacer política, okay. Muy, mira, muy líquida, diría, Lula, ¿no entiendes? Entonces, Rafael, mira, Lula dice, Evo se equivocó, no debió ir a la reelección, pero aquí tenemos 20 años del mismo gobierno, ¿por qué aquí no es un error la reelección? Bueno, pero escúchame, ese es el planteamiento de Lula, tú tienes que... Pero bueno, mira, lo que le pasó a Evo, bueno, ¿qué le pasó a Evo según tu criterio? ¿Se equivocó o no se equivocó? Mira, yo te voy a decir mi punto de vista. Para que la bate ahí. Te voy a dar mi punto de vista. Nunca antes en la historia de Bolivia, desde que el Libertador la creó y tuvo en el Gran Mariscal de Ayacucho su primer presidente, nunca en 200 años a Bolivia le había ido tan bien desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial, como en los años de Evo Morales. Es decir, a la derecha boliviana nunca le había ido tan bien porque la economía nunca había ido tan bien y los empresarios, cuando la economía va bien, a ellos les va bien también. ¿Y qué pasó? Ajá, ¿qué pasó? Un golpe de Estado de esos, de gorilas, terminaron deponiendo a un presidente que de paso había ganado las elecciones sin que nadie lo pudiera rebatir. Estaban rebatiendo era si había ganado en primera vuelta o había que ir a una segunda vuelta, pero nadie
pudo rebatir que Evo Morales tenía la mayor parte del pueblo boliviano con él. ¿Y qué pasó con esos números macroeconómicos disparados? Todo el mundo hablando en el occidente, en Europa, en Estados Unidos, de lo que estaba pasando en Bolivia. Le tiraron un golpe de Estado, hermano. Entonces, ¿cómo se bate ese cobre? Bueno, pero... ¿Cómo se bate ese cobre? Pero aquí no lo vamos a batir de esa manera. Pero la reelección de Evo, algo incidió en todo lo que ocurrió, que hasta el mismo Lula lo señala así, pero volvamos. ¿Pero lo eligieron o no lo eligieron? Pero ven acá, pararon el escrutinio a mitad de día y después aparecieron otras tendencias. Hubo una sospecha colectiva allí. Es más, cuando la OEA revisa los resultados, convoca una nueva elección porque se detecta que hay irregularidades. Pero ya era tarde. Imagínate si vamos a creerle al Magro, que es uno de los más grandes estafadores que ha tenido la historia. Mira, de este continente. Rafael, ¿qué hay que hacer en este país para evitar que sigan en la conflictividad permanente y sacarlo de ahí y producir progreso? ¿Cómo desde el punto de vista político resolvemos esta conflictividad permanente y cómo hacemos para salirnos de los dogmas, esos marxistas-leninistas, izquierdosos de la vieja historia, para meternos en una economía moderna que haga que la gente regrese? ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que tiene que existir en este país es diálogo. Diálogo. Sin diálogo, sin entendimiento, tú no puedes salir para adelante. Si una pareja de marido y mujer se pelean antes de que se divorcien, tienen que dialogar. Tienen que hablar. Hasta cuando te consiguen por ahí en un enredo. Ay, dicen, ese no soy yo, vamos a hablar. Pero tienes que hablar. Claro. Entonces, en un país pasa lo mismo. Ahora, ¿cuál es el secreto para hablar? Oírse. Y para oírse, tú tienes que tener disposición y a reconocerse. Disposición a. Entonces, ¿quién es el más interesado, Kiko, en dialogar? El gobierno, porque es quien gobierna. Por supuesto. Entonces, no le pueden achacar al gobierno la no disposición a dialogar. Ahora, aquí tenemos que generar unas condiciones para que la contraparte del gobierno abandone esa visión insurreccional, golpista, y que empiece a utilizar las instituciones democráticas, que empiece a utilizar la política, la realpolitik, para poder dirimir las diferencias con el gobierno. Eso es fundamental. Y escúchame, te lo digo, voy a hacer una incidencia. Hágala. Mire, yo hasta hace poco, hasta hace un tiempito, hasta que los gringos me sancionaran, yo era la persona que estaba llevando... Te encargaba de las negociaciones. De la relación con los Estados Unidos. Así es. Y escúchame, creo que lo estaba haciendo... Hablaste hasta con Trump. Creo que lo estaba haciendo medianamente bien. Digo medianamente bien porque después me terminaron detonando. Porque estos tipos de verdad, o sea, en política internacional son un desastre, ¿viste? Y sobre todo con el tema latinoamericano. Por su gringos. Los gringos. Por su arrogancia, por su incapacidad de entender los procesos sociales que se verifican en esta parte del sur del continente. En todas las reuniones en donde yo estuve con el presidente Maduro, con personas que vinieron de altísimo rango de los Estados Unidos y también de Europa, yo nunca escuché a mi presidente y a mi jefe político plantarse y decir, no, esto es un punto de honor para mí, esto no se dialoga, esto no se habla, esto no se hace nada. Nunca lo escuché. Y muchas veces, en varias de las reuniones a las cuales yo fui para este tipo de situaciones, yo siempre planteaba, por instrucciones del presidente, aquí no hay ningún tema que sea un tabú. Quédate. O sea, esa es la disposición que tiene nuestro presidente. Vamos a ver. Y eso hay que reconocerlo. Vamos a verlo. Pero cuando regresemos, vamos al corte. Volvemos con Rafael Lacaba. Con Kikosis. Sí, Kikosis.